Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos aquí a los amigos de Downey-san. Oh my goodness. ¿Quién nos acompaña de nuevo, Rebeca? La cachanía. Desde Hollywood. ¿Por qué le dices de Hollywood? What's going on? Es algo inside joke. La loca. ¿Está haciendo bullying? ¿Está saliendo en películas? Me está haciendo bullying. No. ¿Está saliendo en una película algo? No. Está trabajando en su estrella. Top secret. No, la neta, Cachanilla es buena onda. Para los que no saben quién es, ella sale en el programa del show de Piolín. Sí. Y she's really creative, she's a fun producer, she's a real cool radio host. Gracias por todas las porras. No, no, neta. Y les voy a pagar mucho dinero. Pues ahorita te paso mi Zelle account para que mandes ahí. Oye, estamos aquí en el podcast, ya hace 8 o 9, no estoy seguro, pero Cachanilla. No sabe contar el diablito. ¿De qué es el tema el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de ¿por qué se va a divorciar el diablito? No digas eso. Toca madera. Es mentira. Vamos a hablar de ¿qué vamos a hablar? De cuando te robaron te robaron en tu carro. Claro. Sí. Yeah. ¿Qué es lo que te robaron en tu carro? The day they broke into my car. El día que se robaron en mi carro. Yeah. Oh, sí. ¿Tienen historias? Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo algo, pero no era mi carro. Ahorita les cuento. Pero yo igual, se sí, metieron pues en tu carro. Se robaron mis cositas. A ver, empezamos contigo, Rebeca. Pues la más reciente. ¿Reciente? ¿Cuántas veces te pasó? Dos veces en mi vida. No, that's horrible. Yeah, that's so sad. You feel so, ¿cómo violated. Yes. Vulnerable. Ajá. Yeah, so, pues fue mi culpa porque no sé si le laqué o no, pero pensaba que estaba en una área que... Muy fifí. Ajá, muy fifí, que no importa si estaba laqueado o no. Pero ese día me recuerdo que estaba la cajuela bien abierta y fui a Costco, so estaba... Hey, hablando de Costco, yo te vi en Costco hace un poco. Wait. So you know how much I have, right? When sí. I go to Costco. Oye, cachanilla. Hace un poco fui yo a Costco a comprar una pizza. Por eso tengo este cuerpazo, ¿no? Y luego de repente que, te juro, estaba pasando por la línea donde haces checkout y que escucho la voz y la risa de Rebeca, ¿no? Pero sin darme vuelta, dije, oh my goodness, I know that laugh. Escucho esa risa y que voy dando vuelta. Y ella estaba pagando, pero me hice como que no la quería ver, ¿no? Entonces, se escondió. Sí, entonces fui a recoger mi pizza y de repente que la veo ahí afuera y tenía una carreta llena de watermelons. De sandías, güey. ¿Por qué? Exacto. Porque a mi familia le encantan las sandías. Casi le compré uno para cada uno de mis sobrinos. No, pero te estoy diciendo, cuando estoy hablando de la carreta llena de sandías, es... O sea, se estaban cayendo. That's how much. What the hell? Yeah, I know, right? Quería hacer el challenge But de saber si tenía porque tajín. Tenían algunas pequeñitas, agarré pequeñitas, grandes, de diferentes. Y me mandó un mensaje. ¿Por qué estás comprando mucha sandía? Sí, es que la vi de lejos y le mandé mensaje, ¿no? I'm like, oh my goodness. Well, anyways, perdón por desviar. Era para el baby shower ese día. Ah, por eso, hija. Pero a mis sobrinos le encanta la sandía. So, compra mucha sandía porque nos encanta. I was like, okay. So, por eso llevaba como 5 diferentes sandías ahí. 5, pero eran como 40. Neta, Cachanía, si hubieras visto la escena que yo vi, entonces le mandé mensaje. ¿Y todas esas sandías para qué? Y yo también. Ojalá que nadie me mire lo que está comiendo. Yeah, that was weird. But anyways, perdón por desviar el tema. Of course. Bueno, tenía la cajuela abierta, bien abierta, y estaba quitando las cosas del Costco. So ya estaba bien cansada y lo último que quería es chequear si estaba laqueada o no. Y como pensaba que estaba en una área muy... Así nice. Que, nice, fufurifus. So, no, el otro día desperté. Y ese, el único día que, porque mi carro es hybrid, so tenía el charger ahí adentro. Y es el único día que lo dejé adentro del carro en vez de en el garage o en la casa. Dije, oh, nadie me lo va a... ¿Quién necesita un charger? Nadie lo va a robar.
y que voy mirando y que estaban todos los papeleos ahí tirados. Y luego lo que pensé, el charger. Y miré en la cajuela y ya no estaba el charger y algunas otras cosas que tenía allí. O sea, ¿se robaron el charger? El charger de mi carro se robaron. ¿Lo pueden usar otros carros? Sí, no. O lo pueden vender. Sí, para ese carro. Para ese carro. Pero lo que pasa es que como tiene cobre adentro. Lo venden. Lo venden y el cobre es bien caro. Sí. Entonces, no es tanto por el charger, sino por el cobre. So a homeless guy probably stole it. A homeless guy probably stole it. Pero pensé que me robaron mis... Porque también tenía mis zapatillas ahí de Louboutin. Ay, perdón. Y pensé que se iban a robar eso y gracias a Dios eso sí lo dejaron. No le quedaron a robar. Imagínate cómo se hubiera visto el homeless ahí en tacones LV de Louboutin. Very funny, con los red bottoms. Llegando al recycling center a cambiar su... pero sabes que en la cámara sí cachó que era un carro así que no... Es de esos carros viejos, 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 que ni se mira. Me imagino que sí era homeless. Sí, hubiera ahí un güey que nomás anda viendo. Necesitaba dinero, so ahí bueno, lo vendí. Todos necesitamos dinero. No, hija. Pues sí, es cierto. That's pero sucks, $600 es el charger que me robaron. ¿Y lo compraste ya? Lo tuve que comprar, Sí. No, qué coraje. Ya, más que nada fue por el cobre, fue homeless en Lost Town. Así que si usted anda caminando ahí por Los Ángeles y ve a un homeless con los red bottoms, es el que le robó a Rebeca, güey. Nada más que nos dice que no le robaron los zapatos, pero sí se lo robaron. Ah, sí, cierto. No, sí se lo robaron. Sí se lo robaron. ¿Qué? No, se lo robaron. Los zapatos no, ahí los dejaron, gracias a Dios. Cachanía, ¿a ti te pasó algo? Fíjate que mis historias de cuando estaba chiquita. Una vez, cuando tenía 16 años, 17, no me acuerdo. Pero bueno, fui a Mexicali. Cuando estabas más joven. Cuando estaba joven. Porque todavía estás chiquita. Gracias, de cuerpo. Pero bueno, fui a Mexicali, entonces me acuerdo que traía una bolsa y traía mi maquillaje, traía mi... En ese entonces apenas acababa de salir el passport card. ¿Se acuerdan? Sí, que el pasa, sí, que puedes tener tu pasaporte, pero tienes el passport. ¿Es como el real ID? ¿Algo así? No. Pero es la gente, tu pasaporte en una tarjetita. Ajá, okay. Que ni la usas, nada más es para... O si tienes la green card, es lo mismo, pero es tu passport card. Entonces yo lo llevé, yo traía mi bolsa, traía mi makeup con mis brochas de MAC y todo, porque te acuerdas que se usaba eso antes. Oh, sí, el maquillaje es... De MAC, era todo de MAC, todo entonces, ¿no? Y cuando estás joven, es... Un hombre. Lo que cuidas más. Yo andaba soñada. ¿Y qué más traía? No, pues traía mis cositas, mi perfume y no sé qué. Entonces, me acuerdo que fuimos a la casa de una amiga y yo me estaba maquillando y me dijo mi amiga, no, pues ya deja tus cosas aquí y luego cuando regresemos, pues ya te las llevas. Y le dije, no, la voy a echar en el carro... Uh-huh. Del novio de mi amiga. Entonces, nos fuimos a una fiesta. El muchacho en su carro se fue a otro lugar. Nosotros nos quedamos en un lugar, pero mis cosas se quedaron en su carro. Para no hacerle la historia muy larga, el muchacho se va y cuando regresa por nosotras me dice, es que me robaron en el carro. Y yo, ¿cómo que te robaron en mi carro? Sí, se llevaron tu bolsa. No. Oh, espérate. My gosh. Y luego traía las llaves del carro, de mi carro. Tuyo. Entonces, se hizo un despapalle y yo, pero pues toda asustada, tenía como 17 años, 16, creo que 17 tenía 18. Pues nada, güey, entonces yo dejé como que, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Me va a regañar, que no sé qué. Entonces, pues nada, entonces ya después me puse a pensar y dije, ¿pero qué más se robaron? Oh, nada, nada más que tu bolsa. What? Entonces dije, ajá. Y ahí tenías el pasaporte, tu licencia, todo. Entonces dije, bueno, pues ya, entonces le llamé a mi papá, le dije, pa, lo que pasa es que pues se robaron la bolsa de este güey, se robaron el carro de él, se llevaron mi papá, pues ya nos ayudó, tuvimos que agarrar una grúa para que se llevaran el carro, tuvimos que hacerle la copia de la llave del carro. Oh my God. Y luego, ya después, me quedé pensando y dije, qué tonta fui. Este güey a lo mejor quería mi passport card porque yo estaba en Mexicali y no fue aquí. Dije, a lo mejor me la robó él para venderla
y con todas mis cosas, porque qué casualidad que no le quebraron la ventana, que, que no se robaron sus CDs, porque en ese entonces era como claro, sí. No se lo robaron nada a él más que mis cosas. Yeah. Oh, pero dices horrible. Que tenía maquillaje también dentro, ¿no? Sí, mi maquillaje y pues todo. A lo mejor se quería pintar ese. A lo mejor. Eso si lo miras bien pinta. Sí, entonces se hizo un despapalle y pobrecito mi papá ese día no durmió porque tuvo que conseguir quién hiciera la llave, cómo íbamos a llevar el carro para la casa, o sea, fue... Gracias a Dios por esos papás que siempre sí, nos rescatan. Sí, güey, pobrecito. Y... Hey, yeah, your dad's always been there for you, huh? That's sí, cool. Y luego pues lo peor fue que el muchacho pues era como un cholillo y era pues el novio de mi amiga, entonces pues ya... Pero en ese onda. Entonces creo que estaba tan chiquita que no pensaba como tú te lo robaste, ajá, como no dije nada otra vez, entonces fue como, ush. Porque nada más estás pensando en tus cosas, qué vas a hacer, tu papá, o sea, sí. Estás pensando en muchas cosas, o lo menos es que pero todo fue como, ahora que tengo, o sea, ahorita digo, pues era súper obvio. Que él se lo robó, güey. Pues o sea, sí, yeah. Si no le quebraron las ventanas ni sus CDs. Que... ¿Y tiene tu foto la tarjeta o no? Sí. Oh, entonces, ¿cómo la puede usar alguien más? O sí, para cruzando. Cruzar gente que se parece a mí o así. Claro. Pero tú eres única, Cachanilla, nadie se parece a ti. Pero en ese entonces ya era como... Diferente. Sí. Sí, entonces pues ya, así que ahí quedó mi todo, mis cosas. Wow. A mí me pasó algo similar también. Cuando tenía como 17, 18 años y mi amiga quería ir al club. Y yo, no quiero ir, esta vez quería leer mi libro. No, vamos, hazme el paro, yo quiero ir. No, ni estoy lista. Y llegó a mi casa, no estaba lista, nada más. Trae tu bolsa, echa todas tus cosas en la bolsa. So, yo tenía mi bolsa de marca, según yo, ahí, Guess. Ay, mira, es de Louis y también de Guess. Guess what? Con el make-up de Mac y todo. Ah, pues sí, eso era la onda. Ajá, y mi libro ahí, toda la cosa. Y pues, ¿qué voy a hacer con una bolsa grande en el club? ¿Cómo voy a poder bailar? Oh, pues ponla en la cajuela. So ahí fuimos a Los Ángeles en un club y ahí fuimos a bailar. Yo nada más ya me quería ir para leer mi libro. Sure. Y cuando llegamos, que la cajuela estaba abierta. No. Se robaron mi bolsa, hasta el libro, tarjetas de crédito, todo. So, te sientes bien violated. Yeah. Violada. Ajá, violada. Uh-huh. Y nada más miramos un... No es violada, no es esa palabra. Violentada. Violentada. Ya, y nada más pasó un carro como de cuatro muchachos que nos miraban como que a lo mejor eran ellos o no sé qué. Y sí, usaron mi tarjeta para agarrar gasolina y todo eso. So, cuando estás joven, todo eso sí te cuesta mucho dinero. Claro, tus cosas. Son tus cosas. Pero desde allí también aprendí que no hay que estar atada a las cosas. Claro. Pero no, esa no es la lección. No, pues no. La lección es de que cuando tú te invitan a salir o te invitan a hacer algo y tú ya estás en tu casa a gusto, y si tu corazón te dice que no, es no. Hay que hacer porque caso. Siempre pasa algo. Yeah, that's true. O that's te puede true. Pasar un accidente o una tragedia o eso que te pasó a ti porque ya te estaba diciendo no vayas, pero tú fuiste. Yeah. De chiva loca. No, pues sí. Chiva loca. Oye, creo que tenemos una llamada aquí. Pregunta por Edgar. Edgarino. Bueno. Sí, bueno, Edgar. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edgar. Bienvenidos. Aquí estamos con los amigos de Downey Nissan. ¿Cómo estás, Edgar? There's always something exciting going on at Downey Nissan, and right now is no different. Let's see what's happening at your favorite dealership this month. Head back to school this month in a brand new Sentra or Altima. Lease one for just $999 down or finance yours and you won't have to make your first payment till 2025. We're located at 7321 Firestone Boulevard just off the 710 or the 605. See you soon. Get one from the number one Downey Nissan where everyone buys. Pues muy bien, aquí pasando un rato con la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, mira, aquí con Rebeca y con Cachanilla, aquí en el podcast que se llama Los Amigos de Downey Nissan. Bro, ¿qué pasó? ¿Se metieron en tu carro y te robaron unas cosas o qué? ¿Qué? Cuéntanos. Sí, mira, fíjate que todavía lo siento mucho ahorita, pero desafortunadamente, después de, yo soy DJ,
y después de una tocada, me tocó ir a otro show. Ajá. Pero fíjate que en el otro show no tenía que hacer mucho, nada más tenía que llegar y tocar porque tenían las cosas. Entonces ahí dejé, yo llegué al lugar, dejé mi van estacionada y pues tenía todo mi equipo de DJ, incluyendo una hard drive donde tenía muchísima música, que ya sabes, uno se invierte mucho su tiempo ahí. Sí. Y pues después de la fiesta, después del evento salí y pues ni siquiera me di cuenta, la verdad, hasta que le di la vuelta al carro y vi que una de las ventanillas estaba rota. Y ya fue cuando dije, chin, pues a lo mejor se metieron, ¿no? Y ya me metí. Y pues la verdad que no se llevaron lo más grande, que eran unas bocinas más grandes, pero se llevaron las cosas más pequeñas, incluyendo ese hard drive. Y otras cosillas, se llevaron un láser, se llevaron varias cosas que la verdad eran muy caras, pero lo que más me dolió fue eso de láser, porque fíjate que como, y bueno, más que nada dejé mi mochila atrás del asiento, porque no necesitaba la mochila para tocar en este lugar donde fui. Ajá. Entonces ahí tenía mi laptop, y en la laptop tenía también toda mi música descargada, y desgraciadamente no le había hecho un backup, entonces se llevaron todo. Las bocinas, como te digo, son fáciles de recuperarlas, pero lo que es la computadora música, con información y música y el tiempo invertido, la verdad que sí me dolió mucho. Qué mala onda. Sí, especialmente sí, porque esos DJs tienen toda su librería de música y saben cómo tocar, o sea, ya tienen todo organizado, y sí, para reemplazar esa música. Es su trabajo. Yeah, o sea, qué mala onda, bro. Sí, sí, pues sí, te digo que el tiempo invertido que se pasa uno ahí descargando la música, organizándola, teniendo tus librerías y todo, es mucho tiempo invertido, y pues ya saben, hay muchos DJs, pero lo que define a veces a un DJ es el sabor que uno tiene, la selección que uno tiene, entonces es muchísima música, muchísimo tiempo invertido que se fue ahí, pues. Y pues sí, te sientes mal, también tienes que reemplazar lo que es el vidrio también. Y también tenía otro teléfono. Fíjate que esto fue muy raro, pero tenía otro teléfono ahí que no era mío, era un teléfono de mi sobrino, y se llevaron el teléfono también. Oh. Wow. Oye, ¿qué camioneta era o qué troca? Pero eso es alguien que ya sabía lo que tú tenías y fue derecho a lo que él quería. No, fíjate que yo pienso que fue en un lugar donde hacen muchos eventos, muchos conciertos, y la verdad que el estacionamiento está muy grande y son varios, son como dos estacionamientos grandes. Yo no pienso que haya sido alguien que me conocía, yo pienso que ha de haber sido alguien que estaba haciendo su chamba, ahora sí que se le podría decir chamba, y estaba buscando entre los carros, y si te asomas y ves por la ventana y ves que hay cosas, pues luego llama la atención. Sí, porque en 30 segundos ya son profesionales, se roba lo que pueden en 30 segundos. Sí, exactamente, porque te digo, o sea, no tuve tiempo de ir a mi casa a dejar las cosas, entonces sí llevaba todo, entonces haz de cuenta, tengo vidrios polarizados, pero si te acercas a ver, puedes ver que ahí hay cosas adentro. Y pues eso es lo que pasó. Y sí, pues tenía, era una Astrovan, ya un poco, ya de un poquito más de años, pero pues ahí estaba. Chale. Órale, pues mi Edgar, pues muchas gracias por compartir tu historia. Muy agradecidos y gracias por estar aquí en Los Amigos de Downey Nissan. Órale, pues Edgar, gracias. Órale, pues. Adiós, Edgar. Gracias. Wow, that sucks, man. Imagine siendo DJ y imagínate que tengas un jale el siguiente día. Ya o el próximo de ese mismo día. Yeah, por eso te digo. Y sí, luego bajar todas las cosas y estarlas subiendo, pues es una joda también. Qué mala onda, porque es el trabajo de él. Sí, por eso es importante esconder todo lo que tengas en tu carro y no dejar ahí. Como tú, Rebeca, que traes tu closet ahí en tu carro. Pues yo aprendí que bajar mi lección. Tus cosas. Porque se las van a robar. Oye, pero ¿sabías que, por ejemplo, en San Francisco muchas personas ya no dejan nada en su carro? Porque los homeless, tanto que quebran las ventanas y se roban las cosas, ya se van y dejan los carros abiertos, sin laquear, pero porque no tienen nada dentro del carro. Entonces, y muchas personas ponen signs que dicen, no tengo nada de valor, así que ni me rompas la ventana, por favor. Wow. Oye, pero sí funciona eso, porque es como diciendo que no tienen nada, pero sí tienen algo. No, pues yo creo, imagínate de gente que trabajó mucho y apenas tiene su carrito, pues que no tiene el dinero y para reemplazar estudiantes. Las ventanas y que te las estén quebrando cada rato, pues mejor le dices, mijo, no tengo nada.
No, ni qué busques. Mala onda. No. Hablando de San Francisco, un amigo de mi papá, su hija va en el colegio ahí en San Francisco y dice que ella ya ni maneja porque es difícil encontrar parking. Ah, claro. So, se tomaba el bus y siempre cargaba con su pepper spray. Ah, sí. Pero ese día se le olvidó cargar con su pepper spray y que vino un muchacho y la quería robar porque está pequeñita, you know, y pensaba, ah, está rápido, me la robo. Y gracias a Dios ella se pudo defender y no la agarraron. Pero imagínate ahora que no nada más están robando los carros, pero ahora robándote a ti misma. Sí. That's scary. Sí. También otro problema en San Francisco, San José. Bueno, más que nada en San Francisco es que hay muchos turistas que le están robando sus cosas. Y yo siempre he dicho de que es alguien que está rentando sus carros y le está diciendo a la gente o sus amigos, oh, oye, ahí van gente, turistas y todo eso, y se roban todo. Se roban hasta los calzones y todo. Es crazy. Oh, va a ser agua de calzón. Oye, pero hablando de rentar, también pueden rentar su auto aquí en Downey Nissan. Así es. Porque me rentaron uno a mí. ¿Te rentaron un carro a ti? Sí. No te voy a contar mi historia trágica. Luego te la cuento. Va. Yo sé que no me preguntaron, péguenme la mano, o déjenme pegarles la mano a ustedes por preguntonas, ¿no? Pero a mí sí me robaron también. ¿También a ti te robaron? Tenía un carro, un... Nadie me preguntó, pero voy a contar mi testimonio. Tenía un bocho, 1972, a 1972 Volkswagen. ¿Qué le pasó? Wow, we weren't even born. ¿Pero qué le pasó? No, yeah, that's the 1972 is the car, yeah. De Volkswagen. ¿Qué le pasó? Le acaba de poner unas bocinas chidas en esa época, pues obviamente era todo about bass, ¿no? Bass, boom, boom, boom. Entonces tenía unas bocinas grandes, sí. Y le había comprado un nuevo estéreo, un Kenwood. ¿De los que se quitaban la carita? Sí, exacto. Pero estuve allí, en esa época, o sea, obviamente... era un DJ en wheels. Ándale. Yeah, kind of. And Whittier was not a bad street back then. It was nothing compared to what it is right now. Entonces yo fui a un appointment de una doctora y entro, mm-hmm, y pues me hacen chequeo o lo que sea. Salgo, mis bocinas y mi estéreo con la cara que no le quité, gone. Robada, nada más dejaron los alambres así. No. Sí. Ay, oh, qué my mala goodness. And I used to work at Mervyn's at that time. So, my checks were not that big, but I was happy with the money I was making. Claro. And I bought my two speakers and my Kenwood. Todo tu sistema de audio. Sí, güey, se lo robaron. And it was done. I was like, oh. Damn. Yeah, like you say, you feel like violated, like, what, yeah, happened? That's like, the worst part about it. Y saber de que te tocaron, you know, it just y sucks, encontrar, man, tu carro así con casi las tripas ahí nada más. Yeah, you know, exacto. Tu carrito, yeah, que claro. Ya, yeah, lo cuidas mucho y le pones mucho dinero y... Oye, hablando de, bueno, ya nos hemos que ir, ¿o no? No, no. Ah, hablando de eso, bueno, no sé aquí en Estados Unidos, pero en México, por ejemplo, le ponen a tu carro como... Es como un algo que hace que bloquee los switch para que se prenda el carro. Entonces hacen como un trick en tu carro, porque si no lo haces, no prende el carro y no se lo pueden robar. O un kill switch. No sé. Es como un kill switch. Que uno ajá, lo pone, sí, ajá, sí, sí. Entonces me acuerdo que, no sé si se acuerdan quién es, entonces la gente para que no se robaran su carro hacían eso y luego compraban ese lock que le ponen en el... En el steering wheel. Sí, que era como el lock. Oh, sí, la barra. Yo tengo la barra. No, yo manches, tengo, ya tengo, no se usa eso. Lo sé, pero es que yo tengo un, mi primer carro que fue una, es un S10, Chevy S10 pickup truck. Mm. Okay. Y ese no trae como alarma o nada. Entonces, para mí todavía es valioso el te carro, ¿no? Te sientes safe. Claro, y yo tengo esa barra. Pero hay dos tipos, la barra que va, que cruza así el timón. Ajá. Y luego uno que se pone en el pedal. Ah, yeah, pero el otro, el que era como así, y la tenías que hacer así, ¿no? Para que no se moviera, y quedaba así en el tablero. Eso, ¿y qué más los trucos? A ver, déjame acuerdo. No me acuerdo, lo único. No, pero creo que lo más importante... ¿La vara de tomar? ¿La cuál? No. ¿Eh? No se gana el pedo. Si quieres un trago, dice el César. No, estoy bien. No, gracias. Lo que iba aquí es, estamos con el único, la única barra que hay, oh, creo que lo entiendo, la única barra que existe el día de hoy es para poder manejar cuando te agarran la chota por
por manejar borracho, ajá, tienes que soplarle al timón. Oh, yeah. Oh. Pero eso sí te dan un DUI o algo así. Yeah, if you get a DUI, you get like a bar and then you got to blow into it and it unlocks it. It's crazy. And that's the only way it starts. Yeah, the only way it starts. Yeah. You pass it. Pero bueno, eso es lo que hacía la gente para que no te rompieran las ventanas, claro, y eso. Bueno, pues sí, vivimos en Los Ángeles donde hay más robos de carros. Yeah. No me asustes. Pero lo bueno que los autos nuevos ya están más protegidos, es, sí, más difícil robar. You know, so es importante laquear el auto. Súper importante. Y no tener cosas de valor en tu auto. Y especialmente no tener cosas de valor. Sí, tienes, yeah, que tapar las cosas que están atrás del carro, ¿no? Y fíjate, yeah, que yo siempre soy bien, por ejemplo, yo donde ando dejo mi bolsa ahí en el asiento y me han regañado y me dicen, no hagas eso porque nunca sabes. Ah, yo soy bien confiada, hija. Yo en Tijuana dejo todo ahí y me vale. Otra cosa que hacen muchas mujeres es que dejan su, como dices, dejan su cartera en el passenger seat. Yo hago eso. Se van a echar gasolina. Mientras que están echando gasolina, entran por de lado y abren la puerta. Sí. Yeah. Why does my voice sound like that? What's wrong? You need water. Se está haciendo mujer. Ay, déjame. Está saliendo la mujer en ti. La diablita. Oye, hablando de Diana Nisa, que estamos aquí haciendo el podcast, ¿aquí arreglan ventanas y ponen alarms and all that? Or? Aquí arreglamos todo. Claro que sí, en el departamento de servicios, si necesitas llantas, ventanas, sí, cambio de aceite, lo que se necesita arreglar en tu auto, lo podemos hacer. Y lo mejor de todo, que lo puedes arreglar hoy y pagarlo después. Me encanta. Nice. I like that. Fix, yes, now, pay later, se llama el, that's, programa. Right. Y como habías mencionado en un podcast anterior, aquí te graban lo que ocupan arreglar y ya determinan tú en ti si quieres arreglar o no, ¿no? Sí. Así es, lo que me encanta, si no sabe uno de mujer, a veces no sabe mucho de qué se necesita arreglar en tu carro, el técnico graba todo con su teléfono y te lo manda por un text y te dice, mira, eso es lo que recomiendo, es lo que salió en la máquina, si lo quieres arreglar o no. Y este programa que tenemos, que si no tienes tanto dinero para hacer los arreglos, lo puedes arreglar de todas formas y pagarlo después, haciendo el crédito, estabilizando, like, tu, that, crédito. A mí es lo mejor. Sí. Y también, si no quieres que se metan en tu carro que no tiene alarma, aquí venden carros pre-certified vehicles y a buenos precios, ¿no? Claro que sí. Ahorita te podemos ayudar con paguitos bajos, el interés bajo y no pagos hasta el fin del año. O sea, imagínate, tú puedes manejar, uh-huh, un auto nuevo sin hacer un pago hasta el fin del año. Perfecto. Oigan, pues es todo, Cachanía. Gracias por estar, gracias, aquí con nosotros. En, ya saben toda mi vida lo que me ha pasado, oye. A ver, espérenme. Vamos a contestar esta. Bueno, César. No, Luis. No. What's up, bro? What's going on? How are you? I'm good right here. Just, I was getting a haircut, man. What's up? Nada. Oye, estás aquí en un podcast. No sé si te puedo grabar, pero queríamos hablar de las seguridades de carro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir que se roben las cosas dentro de nuestro carro? Do you have tips? Tips. Lo que usamos mucho, tips, is lock it, hide it, keep it. Seguros, escóndalos en el coche, abajo de los asientos. Alarmas, parquen en lugares donde hay seguridad, donde hay luz. Y ahí vienen los carros nuevos con el lock también. Sí. Con el lockbox, ¿no? Yeah. Really? There's a, yeah, lockbox now? Yeah. Yeah, some of them, like some of the Tesla, the cosas así, they have lockboxes like in the glove compartment and things, yeah, like that. Yeah. But it's casi, you know, very basic. The stuff we kind of stay with is, you know, is lock it, hide it, keep it. So don't leave any valuables in your car. And lock your car, park in secure areas, parking garages, you know, place where they have video surveillance, things of that nature. If you see anything, anybody trying to break into people's cars or things like that, we'll obviously contact your local police department. And, you know, other things that are available now as well, they have, you know, police cars give out, you know, the club and those kinds of things so they don't steal the car. Now they're doing things to try to maintain the catalytic converters on older cars where they put some kind of attachment to the bottom so that you won't be able to rip it from the car. Right. What about a little note that says, please don't take my stuff? what they do is they usually, they'll, we'll do VIN etching seminars as well.
which helps identify catalytics if they're taken, and, you know, because it, sometimes when we do locate people that are stealing them, they have quite a few. So it's one way to kind of identify, you know, after the fact, which is still not good, right? So it's one of those things that's difficult because of the crime and the punishment don't match up. So these things kind of tend to keep happening. So you have to be very, very proactive in trying to keep your valuables and your car secure, because honestly, there's not a lot of repercussions for people that are staying in this kind of business. Yeah, it's crazy nowadays. Pero Cesar, gracias por tomar mi llamada. Cesar from LAPD. Keep enjoying your day, and thank you for your tips on how to prevent them stealing your stuff from your car, man. Órale, pues. Thank you. Hey, real quick. It's yeah. Chris Fresa. Oh, Chris, sorry. I don't know. Ay, Diablito. I don't know. You're fire. Hoy se está abriendo muchas cosas el Diablito. Diablitos everywhere at the same time. I get it. Trust me. I'm the same way. Thank you for reaching out. I'm glad it worked out. All right, bro. Te quiero. Thank Bye. You. Bye. Thank you. Te quiero. Oye, para la gente que tiene también home insurance o así, también algunas aseguranzas pueden cubrir lo que te robaron de tu carro, para que vean la póliza y pregunten y llamen, porque a lo mejor ahí ya está pagando y le pueden cubrir algunas cosas, así materiales. Como el Cadillac Converter. Eso no sé, pero pueden llamar, igual pueden llamar y preguntar para verlas. Siempre, nunca se preocupen, siempre hay una solución para todo. Don't worry, be happy. Exacto. All right, guys, pues es todo. Late call from my friend Chris. Diablito, tantos amantes que tiene, no se acuerda ya. Lo bueno que se acuerda su nombre, porque si no. I know. All right, lo bueno que tiene la cabeza pegada, si no ya la hubiera perdido. Claro. Eso ha sido todo para los amigos de Down and Nissan. Rebecca Cachinilla, thank you so much. Thank you. Gracias. Y remember, follow us here on Instagram, on los amigos de Down and Nissan. Y los vemos muy pronto. Claro que sí. Adiós. Adiós. Thanks.